convocados de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto del municipio de Tonalá. Gracias por atender a la convocatoria a esta sesión ordinaria, la que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, siendo las 10:09 de este lunes 17 de julio del 2023. Damos inicio y en cumplimiento con el primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Sí, gracias, señora presidente. Como me indica dar lectura a la lista de asistencia, previo oficio, SRKYDH0337-23, como justificante de la asistencia, con el instituto cuarto de la regidora Karen Yesenia Dolos Hernández, que por causas inherentes a su cargo, se ausenta autorizando en su representación al licenciado Cristóbal Kim Ramírez. Si es de aprobarse, por favor, compañeros regidores de la comisión, la ausencia de la regidora Karen. Por favor, levanta la mano. Gracias. Lista de asistencia y declaración del coro legal. Regidora María Esther Ayala Alba, presidente. ¿No? Presente. Síndico Nicolás Maestro Bandera, por gracias. Presente. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Karen Vicente Dávalos Hernández. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Y convocados de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, regidora Celia Serrano de Gómez. Presidente Municipal Sergio Armando Chávez Dávalos, vocal. Síndico Nicolás Maestro Landeros. Regidora Ana Priscila González García. Presenta su representación, se incorpora. Regidor Manuel Nájera Martínez, vocal. Presidente del informe que se encuentra la autoridad. La mayoría. De los presentes integrantes de la comisión. En consecuencia, consideración y aprobación de todos los asistentes para sesionar. Secretario técnico, continúe la orden del día. Daré lectura a la orden del día y en su caso aprobación. Orden del día. Lista de asistencia y declaración del coro legal, punto número 1. Punto número 2, lectura y orden del día en su caso de aprobación. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso de la minuta anterior de fecha del 28 de junio del 2023. Punto número 4, dar conocimiento de las notificaciones recibidas. Punto número 5, dictamen y aprobación de la norma 046. Punto número 6, asuntos varios. Punto número 7, señalamiento del día, hora de la próxima sesión y clausura. Pues someto a consideración el orden del día, si es de aprobarse, por favor, de manifestarlo levantando su mano. La aprobación de la orden del día. Sí. Gracias. Presidente, me informo que el orden del día propuesto es aprobado por mayoría de los integrantes de la comisión. Continúe con la orden del día, por favor. Lectura del acta de sesión anterior del 28 de junio del 2003 y aprobación en su caso. Se somete a consideración, regidores y regidoras, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de la minuta anterior en razón de que se hizo llegar a su correo electrónico la misma para su revisión y de aprobarse manifestarla levantando su mano. Gracias. Presidente, me informa que es aprobado por mayoría. Gracias. Continúe con la orden del día, por favor. Pasamos al siguiente punto del orden del día referente a las notificaciones recibidas. No hay notificaciones recibidas. Gracias. Espero continúe con la orden del día. Okay. Pasando al siguiente punto del orden del día referente al dictamen final del acuerdo 0562 concerniente a la implementación del programa de atención a víctimas de violencia sexual, de violencia por violación a la mujer, violencia sexual por violación a la mujer,
del proyecto denominado Norma Oficial 046. Gracias. Bueno, en este punto pues es para lo que les pedimos, les solicitamos que asistiera a Hacienda. Anteriormente tuvimos una mesa de trabajo en la que también invitamos a la regidora Lili, quien es la autora de la iniciativa. Nuevamente, gracias por asistir, regidora. El poder, no sé si alguno quiera tomar la palabra, yo creo que a mí me gustaría que usted, regidora, nos pudiera exponer cuál es el tema, cuál es el primero, pues, el objetivo y el argumento. Pero además, que estuviera también Hacienda, es porque en la mesa anterior de trabajo lo que vimos es que nos hace falta, necesitamos recursos para poder implementar algunas acciones referente al tema. Entonces, gracias. Bueno, primeramente agradecerle, Presidenta, por la invitación a la mesa. Y bueno, únicamente resaltar la importancia de la aprobación de este dictamen, que tiene como objetivo que en la Dirección de Servicios Médicos Municipales se cuente y se aplique ya la norma 046, que ya es, aparte de una recomendación por parte de la CNDH, porque es una obligación que tenemos como municipio, para que a las mujeres víctimas de violencia que hayan sido abusadas sexualmente, cuenten con toda, uno, la atención, y dos, se les pueda garantizar los profilácticos dentro de las horas que están, creo que son 72 horas, 72 horas, y aparte también se pueda instruir al personal de servicios médicos para que ellos puedan dar una atención garantizada y sobre todo sin revictimización a las mujeres víctimas. Entonces, pues esa es la importancia y el objetivo de la aprobación de este dictamen. Y bueno, ya habíamos tenido, ya lo comentó la presidenta de la comisión, una mesa de trabajo, y no había visto el orden del día, pero ahorita ya está para dictaminarlo, ¿verdad? ¿Lo veo dentro del orden del día o es únicamente mesa de trabajo? Pues miren, yo lo había propuesto que fuera mesa de trabajo, porque Hacienda no tiene conocimiento de lo que les vamos a pedir, lo que les vamos a requerir. Entonces, nada más mesa de trabajo, nada más que si también yo llegué y leí la orden el día que ya estaba para dictaminar. No. Más bien la mesa de trabajo es en ese sentido, para poder dictaminar a partir después de esta mesa de trabajo. Entonces, mesa de trabajo. No es dictamen. Sí, esa es mi duda también. Porque mi regidora tenía la duda de si habían pedido alguna opinión a servicios médicos o hospitalarios o incluso al tesorero. Creo que ella dijo, oye, coméntales que a lo mejor va a ser necesario tener algún visto bueno, pues hacer una opinión técnica de ellos para poderlo incluir en el dictamen y evitar caer pues en alguna responsabilidad, a lo mejor como municipio. Digo, ella está de acuerdo con la aprobación, con la norma, pero sí encontrando las formas pues para no caer en alguna inconsistencia. De hecho fue un error que cometieron por parte del equipo, si les puedo una disculpa, no tuve tiempo de revisarlo el viernes antes. Pero sí es una mesa de trabajo. A partir de aquí, la otra mesa de trabajo sí tuvimos a servicios médicos integrado, a protección civil, a mediación, al DIF, las áreas en donde estos casos llegan, ¿no? Sí los tuvimos en otra mesa de trabajo y a raíz de esa mesa de trabajo que tuvimos y con sus opiniones, que les vuelvo a decir, también estuvo la directora del Instituto de la Mujer, la regidora, precisamente para tener ese antecedente antes de podernos entrar a platicar o a dialogar con la Comisión de Hacienda. Y de ahí es que llegamos a la conclusión, nos sacamos en conclusión que necesitamos recursos para poder implementar todo esto. Entonces, esta mesa de trabajo es precisamente para ver de qué manera podemos empatar los criterios poder hacer el dictamen, ¿sí? Llegar al dictamen, pero es para estudiar. No, y sobre todo, sin perder de vista que somos una autoridad concurrente, nada más, no somos competentes, la federación, la norma ya fue aprobada, solo es que implementemos un programa, cómo se va a llevar a cabo, pero sobre todo, tratándose de recursos, es importante que el ayuntamiento se gestione ante las empresas federales, tratar para el efecto de dotarnos de los materiales para poder llevar a cabo
y cumplir pues con esta norma. Pero repito, la norma ya está aprobada. Sí. Nada más es implementar un programa de cómo lo vamos a llevar a cabo desde el ámbito municipal. Es correcto. Y bueno, pues qué bueno que se aclara que es una mesa de trabajo, porque no podemos dictaminar toda vez que no se encuentra la Comisión de Hacienda, únicamente su servidor. De hecho, perdón, te doy cuenta de la integración de la que estaba esperando, poder tener la palabra para dar cuenta. Por esa razón, considero que bueno, no estamos en condiciones de poder dictaminar. Y qué bueno que lo repito, que es una mesa de trabajo. Sí, es una mesa de trabajo. Buenos días. Mi nombre es Irene Rodríguez. Soy la trabajadora social del Centro de Salud de Loma Bonita en materia de Secretaría de Salud. Respecto a la norma, nosotros tenemos criterios muy específicos en apego. Por ejemplo, el servicio especializado en atención a la violencia municipal lo tenemos en el Centro de Salud de Loma Bonita. Consiste principalmente en la psicóloga, que es la que brinda el apoyo y contención en casos de urgencia, y el resto de todo el manejo de la paciente. Son aproximadamente, según lo que dictamina el manual, 16 sesiones para la reinstauración de la paciente, de la salud mental de la paciente que ha sido víctima de violencia de género. Hablaban de profilácticos. Nosotros también contamos con profilaxis en el Centro de Salud de Tonalá, que es el que tenemos de manera municipal, y en la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia Especializada a Víctimas de Violencia Sexual, que está en Lago Tequesquitengo, a espaldas de Xochipan. Ahí contamos con profilácticos para todo tipo de prescripciones clínicas, porque sabemos que no el profiláctico está de manera general, está el que es para las personas con VIH, embarazadas, pediátrico, específicamente pediátrico, que es la mayor incidencia que tenemos en el municipio de víctimas de violencia sexual, son menores de 16 años. Por lo tanto, la profilaxis debería de ser la pediatriz. Y la tenemos en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia. También nosotros tenemos la respuesta dentro de las primeras 72 horas. Y en las primeras 120 horas, si no se les pudo compartir la profilaxis, podemos utilizar todavía un método de emergencia que vendría siendo el DIU, la T de cobre. O en caso de que la paciente haya quedado embarazada, se les proporciona la opción de la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando son menores de 15 años, por el criterio que es alto riesgo y pone en riesgo a la salud, entra dentro de las tres determinantes para poder hacer la interrupción del embarazo sin que sea procesada penalmente. Y es un criterio de alto riesgo, por lo tanto con ellas no tenemos un máximo de semanas. Para el resto de la población son máximo 12 semanas, pero para las menores de edad, menores de 15 años, en caso de que sean mayores, la evolución mayor a 12 semanas del embarazo, se hace una evaluación del caso y podría incluso derivarse, lo que se ha hecho es mandarse al Estado de México con los datos, bla, 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 donde está la especialidad para los procedimientos más complejos. Pero por nuestra parte, eso sí es lo que tenemos tanto para ofertar como para trabajar en conjunto, porque por ejemplo, a nuestras víctimas de violencia es para poder yo trasladarlas cuando llegan al centro de salud, para poder yo trasladarlas al CJM, si necesitan forzosamente el parte de lesiones, entonces es estarles haciendo la triangulación y por lo tanto la revictimización de la víctima, para que me la redundancia. Y entonces estaría de lujo que pudiéramos hacer un plan que pudiera evitar la triangulación y tratar de hacer un procedimiento más lineal para la actuación de la paciente. En nuestro caso tenemos activado el manual de procedimientos, es el activar el código violeta dentro de las primeras 72 horas y posterior a eso pues la profilaxis, todos los gabinetes de ITS. En caso de que salga alguno positivo, se les brinda el tratamiento completo y completamente gratuito. Gracias. Para antes, me había pedido la palabra el regidor Ramón y el síndico. Sí, gracias, presidenta. Creo que falta, buenos días a todos, creo que falta un poco más de información, falta opinión más técnica, porque estamos así como que queriendo ya casi con el dictamen, pero pues prácticamente todavía no está listo. Falta la parte importante, pues quién va a generar recursos, ¿verdad?
quién va a generar los recursos para la viabilidad de un proyecto que se tenga ya, y si no se tiene, pues que se implemente, o que se, las personas que tienen conocimiento en ese sentido, pues que lo ejecuten, que lo hagan, pues que hagan un proyecto para poder ver cuántos recursos hacen falta y si estamos en la posibilidad, o si de alguna otra dependencia, ya sea estatal o federal, se puede bajar algunos recursos. Creo que es un tema que va a dar para mucho, porque es un tema delicado y es un tema que sí se debe tener mucho cuidado en lo que se vaya a dictaminar. Gracias, presidente. Sobre todo la importancia, insisto, de un programa establecido y que obviamente originado por la propuesta de mi compañera regidora Liliana, y que al final, bueno, más que un dictamen final, tendrá que ser un acuerdo de ayuntamiento para suscribir el convenio con las instancias que menciono. Nos enriquece la intervención de la compañera, pero sí es importante formalizar con los comunicados y que obedezca a un programa municipal donde involucre obviamente las áreas ejecutivas que tienen que ver con el tema de salud, pero insisto, la importancia de la gestión ante las dependencias tanto federal como estatal, y la importancia de la formalización por la responsabilidad que pueda surgir o que se pueda dar, que únicamente nosotros estamos coadyuvando con la norma que ya está legislada y que sí o sí tenemos nosotros que coadyuvar, pero insisto, la responsabilidad debe recaer en las instancias federales. Claro que nosotros coadyuvamos y participamos en medida, sí, insisto, porque nos enriquece pues la propuesta, nos dice dónde está, qué es lo que se tiene, pero bueno, lo saben algunas personas, no lo sabemos, incluso la propia regidora presidenta de la Comisión de Salud para efecto de poder que el punto de acuerdo ayuntamiento sea eso, el punto de acuerdo para suscribir el convenio. ¿Y el convenio con quién, perdón? Con la Secretaría de Salud. Para efecto de poder incluso solicitar, pues. Sí, tener los insumos que ellos están trabajando. Sí. Hola, buenas tardes a todos, regidoras y regidores. Presentarles, bueno, ya se presentó solita Iris Adelina Martínez. Ella es parte de la Secretaría de Salud, es la persona que le había comentado, regidora, si podíamos invitar. Como saben, esta norma mexicana es una obligación de todos los niveles de gobierno. Actualmente nosotros nos hemos apoyado bastante de la Secretaría de Salud Jalisco a través de IRIS. Con ella y con su equipo de trabajo es con quienes hemos llevado a cabo la atención a estas mujeres que han llegado en esta situación. La verdad es que nos ha apoyado mucho desde la orientación, porque una cosa es cuando canalizas y das esta orientación al usuario y otra cosa es cuando estas personas reciben esta atención especializada. Entonces, me pareció muy interesante que viniera a darnos su punto de vista y sobre todo su experiencia, ya que ellas lo trabajan. Y yo creo, desde mi punto de vista, es importante que sí se genere este proyecto de cómo el municipio puede dar esta atención. Obviamente cualquier política pública o cualquier acción que hagamos al respecto va a requerir recursos. Sí es importante que y estamos en el momento en el que podemos solicitar, ver la manera de que el propio ayuntamiento tenga todo esto, estos servicios que tienen la Secretaría de Salud también aquí en el municipio, porque al ser una norma nacional mexicana, sí podemos solicitar atención y apoyo de las instancias estatales y nacionales, pero también nosotros estamos obligados a llevarla a cabo. Entonces no es necesario firmar ningún convenio de colaboración porque es una norma nacional mexicana. Sí o sí lo tenemos que cumplir tanto a nivel municipal, estatal y nacional. Lo que tenemos que hacer, creo yo, es asegurar que también aquí en el municipio se brinde esa atención y se cuente con los recursos para llevarlo a cabo, es decir, tener todo lo necesario, tener los profilácticos, tener al personal especializado y que se pueda dar esa información en todas las dependencias que atendemos violencia. Ahorita, como les repito, lo hacemos con apoyo de IRIS, con apoyo de la Secretaría de Salud. Cuando es necesario también vamos al hospital que está detrás de Zapopan, pero
si es necesario que el municipio cuente y dé esa atención. La norma nos obliga a darla, la norma, independientemente del nivel de gobierno, no es una responsabilidad ni del Estado ni del Nacional nada más, es una responsabilidad de todos los niveles de gobierno. Y de igual manera me pongo a la disposición, igual con apoyo de Iris, para cualquier capacitación o para bajar toda esta información y sobre todo que venga platicada de las expertas que ya hacen ese tipo de intervenciones. Además, recordemos que existe un fundamento de la transversalización de la perspectiva de género en la que abarca, globaliza, la transversalización globaliza la atención de la, a las víctimas de violencia de género, dícese también entre ellas las víctimas de violencia sexual. Estamos obligados todos, nivel municipal, estatal y federal, incluso ese mandato está desde el nivel interamericano y posteriormente desde el nivel internacional. Se deriva desde todas esas vertientes y la transversalización nos obliga a todos los funcionarios en todos los niveles y aspectos a transversarla y a aplicarla en absolutamente todas las instancias sin distinción alguna. Está fundamentado, si hablamos de fundamentaciones legales, pues la tenemos. Así es. Sí. Así es. Sí, yo también coincido en que no, yo creo que tampoco es necesario firmar un convenio de colaboración porque ya estamos trabajando de manera colaborativa. Aquí lo que se busca es que las instancias municipales brinden el mismo servicio que no lo estamos brindando y de esta manera no triangulemos y sobre todo no caigamos en la revictimización. Hay que recordar también que ya probamos un modelo único de atención. Entonces ahorita lo que sigue es darle continuidad a ese modelo, ya lo tenemos aprobado y aprobamos dentro de ese modelo la norma 046. Entonces ahorita ese modelo ya lo aprobamos en Cabildo, dentro de ese modelo están los 10 puntos y uno de ellos será aprobar y tener, dar la atención y brindar, garantizar la norma 046 en nuestras instancias municipales. Ahorita lo único que nosotros buscamos es que así como las instancias estatales están dando la atención a nuestro municipio, también nuestro municipio de la misma forma pueda brindar la atención. Y únicamente yo creo que lo que sí sería necesario, Presidenta, es la opinión técnica por parte de la Tesorería, porque no es mucho el presupuesto que necesitamos, es únicamente para los kits de emergencia, ¿verdad? Que los podamos poner los profilácticos en la Cruz Verde. Y pues de esta forma estaríamos garantizando la no revictimización de las mujeres que sean víctimas de violencia. Y como complementación, ¿podríamos poner el módulo de atención psicológico posterior? Ya simplemente como un seguimiento del caso. Gracias, eso nos ayudaría bastante. Y es que recordemos que las víctimas acuden a la instancia que más cercana les queda. O sea, sabemos, contamos nosotros con el apoyo del equipo de Iris a través del centro de salud en el que ella labora, pero es importante que si una persona llega directa a la Cruz Verde de, no sé, del centro, de que está por el DIF, ahí se cuente con ese servicio. Es nuestra obligación que marca la norma. Así es. Mi insistencia de establecer un programa porque compromete recursos municipales y para el efecto de poder aplicar un recurso, si no obedece a un programa, si no obedece a una programación, y insisto, cómo bajamos recursos tanto en la tesorería para poder proyectar. Y mi insistencia de un programa de colaboración o de coordinación, mejor dicho, en todo caso, porque las acciones aisladas a nuestra empresa bien entender, yo insisto con la importancia del conocimiento de la instancia salud del Estado, que tenga conocimiento que el municipio implementará de forma correcta para que formalice los comunicados con las instancias, es importante. Y sobre todo, establecer un programa para efecto de que como acuerdo de ayuntamiento sea enviado al Ejecutivo y puede tener recursos para poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque también no debe quedar ahí. Habrá que darle la difusión. Y al darle la difusión, obviamente, pues va a haber más personas que van a tomar conocimiento y acudirán. Yo creo que no el doble, no el triple tal vez, porque eso genera, no digo que no esté generando seriedad ni formalidad, pero eso genera a que estamos obligados también, obvio por acuerdo de la norma, a darle la difusión. Considero la importancia, insisto, del programa para poder el municipio
el Ejecutivo etiquetar recursos el que se pueda ocupar, o al menos un recurso reservado para ello. Estamos próximos para ver el presupuesto del 24, entonces tendría que verse reflejado ahí lo que se puede ocupar. Y si se está llevando a cabo, si se ha hecho algún gasto, pues sería importante también informar, pues para tener más dinero, tal vez, ¿no? ¿Es cuánto, presidente? La primera referente al mismo tenor que hace la compañera de Hacienda, sería que para robustecer el dictamen vinieran ya la opinión técnica de Tesorería y Servicios Médicos o la coordinación de servicios prehospitalarios para que esté bien robustecido el dictamen y se pueda proseguir. Y otra sugerencia, lo veo enviable que también se invitara a la coordinación de seguridad, porque muchas veces las mujeres también acuden a la seguridad pública cuando son víctimas de un delito de ese tipo, que también estén capacitados, vaya, para que puedan canalizarlas al área que corresponda. Para mencionarles que todas esas mesas ya se llevaron a cabo previamente cuando aprobamos lo del modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia. Dentro de esos 10 puntos, la aplicación de la norma 046 es uno de los 10. Entonces, previo a aprobar el modelo único de atención, llevamos a cabo mesas de trabajo con la Comisión de Salud, con la Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, con la Comisaría, con Servicios Médicos. Servicios Médicos sabe perfectamente y está consciente que es una obligación para ellos garantizar y aplicar la norma 046, pero pues sí necesitamos la determinación. Es el único punto que nos falta dentro de los 10, ¿verdad? Sí. De los 10, de las 10 estrategias, de la estrategia Bianca que aprobamos, este es el único que nos falta dictaminarlo para poder aplicarlo. Evidentemente, bueno, ya estamos recibiendo apoyo por parte de las instancias estatales y es así como le hemos estado dando salida, pero pues entendemos también que es una obligación de nosotros como municipio el poder brindarles la atención de la misma forma que lo están haciendo a través de las instancias estatales. Que de hecho en la otra mesa de trabajo también fue por medio de la sesión de la ordinaria de la comisión, cuando estuvieron de comisaría, de servicios médicos. Entonces ahí ellos también nos comentaban que precisamente lo que decía la compañera, se hacía una triangulación de las víctimas, porque no se tienen los insumos, porque no se tiene tratamiento, porque no se tiene el medicamento ni el kit de atención, no se tiene en ninguna de las dependencias. Entonces sí sería importante, que sí, concuerdo con mis compañeros, de que sí debemos de hacer un programa y darles la capacitación o la información a las áreas, a las distintas áreas a donde llegan estas víctimas, para que sepan lo que tienen que hacer en el momento de recibir una persona con esta, para darle la atención adecuada y sobre todo pues dentro de la norma, ¿no? Dentro de la norma de conocimiento. La unidad especializada ya tiene la capacitación. Y están certificadas en la norma 046. Lo único que nos faltaría es capacitar al personal de servicios médicos, que es parte de la propuesta también. No únicamente que se aplique, sino que también se garantice la capacitación del personal que va a estar dando la atención. Entonces, ya falta muy poquito, pues ya, al final, unos puntos. Y concuerdo, porque también dentro del modelo único es la aplicación, garantizar la aplicación y también hacer una campaña de difusión, socializarlo, exacto, para que ellos sepan y no caigamos de nueva cuenta en la revictimización, que es otro de los objetivos, tratar de lo menor posible por revictimizar a las mujeres que son atendidas por violencia. Sí, el modelo único de atención a víctimas de violencia de Tonalá, MOAVIC 2022, así se le denominó, presentado por la regidora Lili, trae todo el proceso de cómo se lleva una atención de primer contacto, diferentes tipos de atención. Incluso ese modelo también trae la atención que se debe de dar de manera telefónica, de presencial y telefónica. Hoy precisamente tenemos capacitación con la comisaría. Ya tuvimos mesas de trabajo con ellos de cómo vincularlos, porque el tema de la atención a mujeres víctimas de violencia o a personas víctimas de violencia, ahora con la entrada de la nueva jefatura que tenemos de atención a
personas de la diversidad que también son propensas a esta violencia. Es muy complicada y también depende del caso específico, por eso es importante tener profesionales o personas capacitadas que atiendan estas violencias, porque seguran al mismo tiempo de que al momento de que tú canalizas a diferentes instituciones. Por ejemplo, si una persona es víctima de violencia sexual, sabemos que en el Centro de Justicia para las Mujeres ahorita no se hacen partes médicos, hay que canalizarla a hacer su parte médico, luego a que se cumpla la norma 046, que lo ideal sería de que ahí mismo se le hiciera válido su derecho a esta norma, no cambiarle de dependencia. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros es parte médico en Cruz Verde, norma 046 en Centro de Salud, y después se va al Centro de Justicia para las Mujeres. También se mide el nivel de riesgo. Cuando la víctima tiene un nivel de riesgo medio alto, se hace un acompañamiento por parte de la Policía Municipal. Ellos pues tienen la obligación de, si es menor de edad o si hay la existencia de un delito, dar parte a las autoridades, llenar su IP, su IPH, y dar el traslado y asegurar que la víctima regrese a su domicilio o se vaya a un centro, a un lugar en donde esté cuidada. Y de la misma manera, así cerrar los ciclos. Como les comento, todas las atenciones son diferentes. Entonces, qué mejor que las dependencias municipales contemos con todo lo necesario para llevar a cabo la mayor atención posible aquí y no tener que estarlas trasladando. Sí se les canaliza y se les traslada, pero sí se puede considerar revictimización, hacerlas esperar más tiempo, simplemente los traslados. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues prácticamente creo que sí es importante que se presupueste y que podamos, en el caso de no poder bajar algún recurso estatal o federal, que pueden existir y podemos buscarlo, pero no sé si lo podamos bajar, que sí se considere que si no se cubre de esa manera, el municipio entre con recursos propios, porque es obligación, y si no se hace de una manera, pues tenemos que ver la manera de cómo se. Yo considero que debemos de hacer, ya con toda la información que tenemos y las propuestas, podemos irle trabajando en esa línea y hacer una nueva mesa de trabajo para llegar a conclusiones, ¿no? Y hacer una propuesta del dictamen. Y a lo mejor invitar ahora sí a asesoría, que Servicios Médicos haga a lo mejor su listita de qué necesita, que lo presupueste, porque lo que entiendo también, la capacitación, algún quirófano, no sé, o sea, va a ser dinero que a lo mejor el municipio va a tener que absorber, y pues tesorería tiene que estar consciente de ello y de acuerdo. Yo creo que ahorita para garantizar la aplicación, lo único que necesitaríamos era que Servicios Médicos contara con el kit emergente. Ya con eso estaríamos garantizando la aplicación, quizá eso, y pues el instituto yo creo que se puede hacer cargo de la capacitación para que no sea, tengamos... Excelente. Mire, que de hecho también habíamos comentado en el tema de necesitar un quirófano, pues se está construyendo el hospitalito, ya lo vamos a tener. Entonces ya no es tanto el hacer un presupuesto de todo lo que requerimos y necesitamos, porque hay cosas que ya están en camino, que ya se están haciendo, se están realizando. Entonces es nada más que se concluya para poder tener pues ya una línea, garantizar la aplicación. Y lo que ya habíamos comentado, ¿no? Con las áreas médicas que citamos, las otras áreas que citamos en la mesa de trabajo, que era el kit de atención lo que necesitábamos principalmente, y de la capacitación, digo, excelente, si el Instituto de la Mujer se hace cargo de la capacitación, pues eso también nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Yo creo que con esas cosas le estaremos dando salida, ¿no? Contar con los kits emergentes y que el personal esté totalmente capacitado. Entonces, y que Servicios Médicos nos haga un chequeo del presupuesto que se necesita, que es necesario, para poderle dar una información al tesorero y invitarlo para que nos diga si se puede aplicar. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí. ¿Alguien más? Yo no, nomás me llevo la información que escuché ahorita. Perdón, es que estaba también en otra mesa de trabajo, por eso subí de bajada, porque fue a la misma hora. Sí, fue a la pero, misma hora. Pero ya escuché lo que se pretende hacer y me llevo la información para la siguiente mesa de trabajo, de igual manera participar y retroalimentar también con la opinión. Ah,
a lo mejor, Presidenta, para agilizarlo, pudiéramos irle solicitando como el presupuesto necesario a servicios médicos para que ya en la segunda mesa ya Tesorería esté enterado y ya nos pueda traer una respuesta para ya darle continuidad y eso nos podamos sacar más de una En la siguiente mesa ya llegamos a conclusiones, hacemos el dictamen y nos mandamos por correo para que así es. Y ahí mismo a lo mejor la dirección ya que ya nos llega una propuesta de cómo podemos socializarlo y hasta a lo mejor la calendarización para poder hacer las capacitaciones a personal de servicio. La capacitación no tiene costo, ¿no? No, sería por parte del instituto. Ellos están certificados ya en esa norma, entonces ellos podrían ya no tendrían un costo, no, únicamente los kits. Ok, perfecto. Gracias. Entonces así le haríamos. Si no hay más opiniones, pues así lo hacemos. Y pues les pido estén en espera de la siguiente convocatoria de la siguiente mesa. Vamos a procurar sea lo más pronto posible para que esto ya quede. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por haber asistido. Gracias. Gracias por estar de venir. Muchas gracias por acompañarnos. Sí. Pasando al siguiente punto del orden del día, asuntos varios. ¿Alguien tiene algún asunto varios? No. Continúa con la orden del día. Que el punto número 6 es el señalamiento del día, hora de la próxima sesión y clausura. Para dar cumplimiento a este sexto número establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de esta comisión, y por lo tanto, damos por concluida esta comisión de inicio de servicios médicos, seguridad y higiene, siendo las 10 horas con 49 minutos de este día, lunes 17 de julio 2023. Gracias. Gracias.